Gracias, señor presidente. A ver, yo quiero empezar diciendo, y les pido atención, quiero empezar diciendo que este debate empezó demasiado mal. Yo diría que de la peor manera como pueda empezar un debate. Porque yo no sé si tomaron ustedes nota, doctor Echeverry. Doctor Echeverry, me voy a referir a usted, le pido el favor de que, pues, creo que es mínima o de cortesía, que si me voy a referir a usted es importante que me oiga. Venía diciendo que este debate empezó supremamente mal, yo diría que peor imposible. Porque yo no sé si quienes estaban atentos, y aquí hay mucha gente que no ha estado atenta, pero algunos estábamos atentos, este debate empieza por una actitud de una intemperancia inaceptable de parte del ministro, de una inmensa agresividad, de un tono descalificatorio de plano, en contra de la Contraloría General de la República, tanto que el senador Jaime Durán, con sus palabras, pues se refirió al punto. Todo porque la Contraloría General de la República ha hecho una propuesta, de acuerdo con su leal saber y entender, dirigida a que se fortalezca, o sea, que la plata de las regalías sirva para fortalecer el control de la Contraloría. Pero es que el tono del ministro es que si esto aquí se va a gastar en burocracia la plata de las regalías, entonces mejor no hagamos nada. Ese fue el tono. Y yo realmente no entiendo eso, ni por razones de fondo, ni por razones de forma. Porque si el debate aquí va a ser que si alguien propone que se mejore el control, lo que pasa es que es partidario del clientelismo y de la burocracia, pues es una mala manera de hacer debates que deben ser, pues, que deben facilitar los distintos puntos de vista, que fue de una manera, de forma distinta, pero de fondo igual a como empezó este debate hace un año, que era que quienes no estábamos de acuerdo con el proyecto éramos amigos de la corrupción. Entonces, esto al final va a terminar en que quien no esté de acuerdo con el ministro Echeverry o es partidario de la corrupción y de que se roben la plata en los municipios de Colombia, o es amigo de la burocracia, porque se está pidiendo que haya mayor control fiscal a estos recursos. Un pésimo estilo para empezar un debate. Pero además por otra razón de fondo, es que a este proyecto se le vendió al país con la tesis de que era que se robaban la plata de las regalías en los municipios de Colombia. Y sin duda hay cosas de corrupción supremamente graves. Y además, yo el martes pasado demostré con todo detalle que efectivamente lo que sucede en Colombia en el sector minero y petrolero y es terrible en lo que tiene que ver con los controles. O sea, aquí el que no se robe la plata en el mundo de las regalías y de los impuestos del sector minero es porque asume una actitud de buena voluntad. Pero defraudar el patrimonio público en este negocio de la minería y los hidrocarburos, que es este, es tan fácil como quitarle un sonajero a un bebé. Y en buena medida porque no hay quien vigile, porque no hay quien controle, porque en esta lógica absurda de la privatización, para fiesta de los corruptos, se ha debilitado de tal manera el poder de la auditoría de los distintos entes que están en condiciones de vigilar, que defraudar el patrimonio público aquí es un regalo. Entonces me parece lamentable, quiero señalarlo, que el ministro de Hacienda asuma esa actitud agresiva contra la contralora Sandra Morelli, porque simplemente propone una cosa que, bueno, yo puedo entender, ministro, que usted no está de acuerdo, pero dé las razones, pero no en ese tono, que además me sorprende porque se supone que estamos de acuerdo que parte del problema es que no se roben la plata. Y aquí hay una tesis levantada por la doctora Cecilia López que yo la quiero recoger. La diferencia entre la corrupción local y la nacional es que la local es en millones y la nacional es en billones. Y este es un proyecto de centralización de los recursos. Entonces yo creo que nos debiéramos poner todos de acuerdo en que se tranquilicen los argumentos, ¿sí? En que no se hagan ese tipo de macartismos, que se permita que las propuestas fluyan y que todos nos pongamos de acuerdo en que se va a vigilar la plata y las regalías, vigilar a todo el mundo. No son solo ministros, se lo dije en Cúcuta, los gobernadores que no son propiamente ángeles. Y aquí en este país, esto está lleno de gente que no son ángeles y hay que vigilarlos, por supuesto, a todos. En segundo término, presidente,
de manera muy breve al problema del proyecto, es simplemente a lo que se refiere el enfoque. Mi idea es que nuestras peores advertencias que hicimos cuando se tramitó la reforma constitucional se volvieron realidad. Se volvieron realidad porque aquí hay una confusión inmensa en Colombia que la indujo el gobierno, que esto era una discusión simplemente de mover unas platas de unas casillas a otras y resulta que aquí lo que hay, congresistas, es un cambio filosófico. Aquí hay un cambio de fondo que es lo que consolida este proyecto, un cambio que a mi juicio es indeseable. Es un cambio que primero acaba de despojar a los municipios de sus derechos, a los municipios de hoy, a los municipios de mañana y de todos los tiempos. Y esto se ha debido discutir con ese rigor y con esa seriedad y no se discutió. Lo segundo, porque al despojarlos, los recursos quedan para macroproyectos del gobierno nacional. No más gastos chichigüeros, dijo en su momento el ministro Echeverri. Un gasto chichigüero es como llaman los magnates los gastos muy importantes de los pobres. No más gastos chichigüeros y el proyecto consolida que aquí no va a haber más gastos chichigüeros y los disfrazan de gastos regionales, lo que son deberes nacionales, y yo no me opongo a que haya gastos nacionales de importancia nacional, pero me preocupa la suerte de los más débiles de este país. Y lo tercero es que el control lo tiene el gobierno nacional, todo el control. Todo está montado para que parezca que no, pero para que en los hechos el control, como lo voy a explicar en martes el próximo, el control lo tenga el gobierno nacional, y eso a mí no me parece debido, o por lo menos susténtenlo de alguna manera. Que alguien me explique por qué la sabiduría, la ciencia, la pulcritud, todas las virtudes, acompaña solo de ministro para arriba, sí, y de ministro para abajo, a la gente suelen solo acompañarle los defectos y los vicios. Esa era una cosa que sería importante discutir. Y concluyo diciendo esto, como hay ese problema que acabo de plantear de manera muy breve, que voy a desarrollar el martes, que espero tener esa oportunidad, que es un problema del debate filosófico de cómo debe funcionar el Estado colombiano, entonces refirámonos a la figura del ministro, de la mermelada y la tostada. Él nos dijo que el proyecto consistía en que toda la mermelada, es decir, la plata de la regalía, se repartiera por toda la tostada del territorio nacional. Pues bueno, mis análisis dan que no va a llegar toda la mermelada a todo el territorio nacional. O sea, aquí va a haber zonas inmensas del país a las que no les va a llegar ni el aroma de la mermelada. Va a haber otras zonas del país donde va a llegar una capa tan transparente de mermelada que la tostada va a quedar absolutamente simple, ministro de Minas. Y va a haber unos sitios del país donde va a haber morros de mermelada, que yo le sugeriría a los diabéticos que no se arrimen porque corren pues algún peligro. O sea, aquí lo que hay es un proceso de centralización de los recursos en macroproyectos para macrocontratistas, porque detrás de los proyectos chichigüeros, como respectivamente llaman a los proyectos de los débiles, están también los contratistas chichigüeros, los microcontratistas, ¿cierto? Esto también debería ser parte del debate, porque además la centralización va a llegar a un punto en que, como no hay regiones, porque las regiones no existen, no se constituyen, son unas regiones, digamos, nominales, que son muy buenas para vender, para hacer populismo, pero las regiones no existen de ninguna parte, al final el gasto o lo firman los cheques el gobierno nacional o ciertas cabezas, entre comillas, de región, que son las grandes ciudades de Colombia. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, básicamente, y los demás tendrán que ponerse a la cola de las decisiones que tomen esos contratistas. Lo dejo de este tamaño, ¿sí?, que es lo que explica la razón de fondo, señor presidente, por qué nosotros hemos presentado el polo ponencia negativa. Pero permítamele dos o tres minutos a nuestro representante indígena, el doctor Hernando Hernández, que se va a referir a un punto que hace que el proyecto pueda hundirse. Sí, porque a nuestro juicio es violatorio de la Constitución. Permitámosle al doctor Hernández, al representante Hernández, que muy brevemente plantee ese tema, señor.